dinámica muy chévere. Pásame eso para acá. Venga, patrón. En esta cajita tengo unas preguntas. Esas preguntas, esa pregunta son dirigidas a la generación de los 90. ¿De aquí quiénes son de la generación de los 90? Oh. ¿Cómo es de los 90? 2000. Ah, 2000. Bueno, pues entonces nosotros cuando vamos ganando somos de la generación de 90, pero ya gozó, todavía la del 2000, al principio, entre el del 2005 para abajo, todavía tienen, saben muchas cosas de, lo, de la generación de los 90. Cristal. Son la última generación del, del siglo XX. Los Z. Sí. Generación Z. La generación Z. La del 90. Sí. ¿Qué pasa? Que en los tiempos de antes, la generación ya no sabe lo que es eso, no sabe cómo se iba la luz, no sabe lo que era esperar a las 3 de la tarde para irse para un parque a jugar. Nada de eso. No sabe lo que era jugar vitilla y jugar ese tipo de juegos que hacíamos antes. Esta generación ya no sabe jugar tablet. Sabe jugar Free Fire, PlayStation, vaina así, Minecraft. Hoy quisimos traer una dinámica diferente para que usted se la goce y usted quede de los viejos, quede de la generación de los 90 para abajo, no se quieran allá, usted pueda disfrutar de esta dinámica. Síganos, @ Neutral Radio Show en Instagram, síganme a mí en Instagram también, ese Polanco 06. Síganme también a los muchachos que yo voy a dar su Instagram ahora. Y también suscríbase al canal, de la campanita y deje su comentario. Así que vamos a él. Esta dinámica se trata de que tenemos dos equipos. De este lado tengo a la comadre y tengo al Miche, que no se presenta ahorita, pero se va a presentar en un momento al final del centro. Ya lo conocemos, ese perro, ya. Y aquel lado tengo a Edwin a recoger cable. Voy a hacer dos dinámicas. Dos grupos, Miche. El grupo que mejor responda va a tener un premio, no en este, sino en el segundo podcast. Le voy a traer un premio. Próximo podcast. Premio sorpresa. Regalo. Para Maita. Oye, estamos como seguros para el otro. ¿Eh? Sí. Claro, vamos a ver. Estamos asegurando lo que gane. Vamos a ver qué gane. Entonces, aquí yo voy a sacar una pregunta de esos juegos que nosotros hacíamos antes. A ver si ellos saben. Pregunta número uno, se la voy a hacer. Una pregunta, espérate, antes de que tú comiences. O sea, ¿qué tú vas a preguntar? Tú vas a hacer la pregunta, pero. Yo voy a sacar el papelito y lo voy a preguntar. Usted no va a sacar de ahí. No, obviamente usted que va a sacar. Sí, pero que tú vas a sacar la pregunta y no va a hacer la pregunta por tú. No, yo se la voy a. Él va a mencionar a la persona. Ustedes tienen que responderla. Y ellos tienen que decir sí, sí o sí no. Si no es así, ellos tienen que. Aquí todo el mundo sabe. Yo voy a ser. Está bien. No, porque yo voy a ser aquí el vaina. El jurado. El juez. Y yo soy el que voy a decidir si es correcto que ellos están. Dite en el punto. Porque yo obviamente conozco todas las preguntas que están ahí. Y el punto. También es el juez de nosotros. Y también. Miremos de la grabación. Lo pongo en los comentarios. No, ese fulano no dijo eso. Ese fulano es así. Exacto. Tal cosa. Y también, si hay un juego que a nosotros se nos escapó, díganoslo también en los comentarios. Díganos, porque hay un juego de la generación de los 80 para abajo que uno no conocía. No. Yo estoy hablando de la generación de los 90, lo que hacíamos en los 90. Señores, los viejitos que no saben también, que es que saben de esos juegos, tienen que ponerlo en los comentarios para saber. Ok, como la damas son primero, vamos a empezar por el grupo de la comadre. Porque ella está aquí. Te sabe, no te haga. Aquí, para esta pregunta va para la comadre y para el niño. Uno de los dos. El otro grupo no puede decir. Tiene que decir la pregunta, desarrollar la pregunta y explicar cómo se jugaba. Y si tiene alguna anécdota, la puede decir también. ¿Qué es el Jun? Ay, el Jun, cuánto trayones. Tengo que decir qué es. Es para los dos. ¿Qué es? Su pregunta es ahí en su cámara, su hijo. El Jun, ¿qué es? Yo voy a decir cómo se puede ayudar. No, es para los dos. Yo te voy a decir cómo se puede. El Jun, ¿qué es? Señores, según mi tiempo de escuela, el Jun era un juego que se jugaba, uno hacía el cuadro en el suelo, dibujaba los números del 1 al 10 y el 0. No, vamos allá. Ya uno de ellos ya perdieron, dijeron mal. No, ya,
ese truca, ¿no? Se truca. Ya perdieron. Estoy confundido. Yo. Un punto menos. Un punto menos para el equipo del Michi y la Comadre. Ay. Bueno, okay. No tenemos que responder esa misma pregunta. Okay. Pregunta, la misma pregunta será al Miche y a Erandi. ¿Qué Miche? Ay, ¿qué? Dios mío. No me confunda con esa vaina. Ok, ¿qué es el Jun? Ok, el Jun era como un juego del topado, pero diferente, porque tenía sus reglas. Uno hacía un cuadro en el piso, ¿verdad? En la calle. Uno hacía una línea vertical y habían tres líneas horizontales. O dos. Eso. O dos también. Tres o dos. Dependiendo de la persona. Entonces, uno de los jugadores que tenía que estar dentro de la línea no podía salirse. Y los otros entonces tenían que buscar la manera de poder llegar al otro extremo sin que lo topen. Y viceversa. Ese es el verdad. Y viceversa. ¿Algo para agregar? No, ahí estamos bien. Muy bien, correcto. Tenés un punto, tiene el equipo. De Erandi y el recogecado. Ok. Pregunta para el Miche. No tuvo infancia el Miche, por cierto. Lo entendemos. Él nunca había tenido tiempo, Miche. Tiene un poco de razón. Pregunta para el Miche. ¿Qué es la botellita? ¡Oh! Espérate. Ahí sí, porque este sábado está hablando ya de un tema que, señores, la botellita era, o sigue siendo, pero ya no se juega, un juego donde se reunían unos cuantos muchachones y muchachonas. Caray, como la Comadre. Carajitos y carajitas, donde hacíamos un pequeño círculo y poníamos una botella en el medio. Pero yo era más habilidoso, yo ponía al lado de la que me gustaba, porque había un reguero de feas que también a veces querían sumar. Yo le dije, oye, espérate. Entonces uno le daba vuelta a la botella y al que le tocara, al que le toque con el frente, con el pico del frente, ahí tenía que dar un beso al que quisiera. Correcto. ¿Usted, algo para agregar? Ay, sí, que yo jugué eso, ese era mi juego favorito. Eran dos ese y otro. Ah, ok. ¿Están correctos ellos? Positivo, correcto, pero correcto. Le faltó algo. ¿Qué le faltó? Que a él le tocó una vez con un hombre, pero él, esa parte... ¡Negativo, maestro! ¡Negativo! Ustedes son amigos de hace mucho, espérate. Él se salió del juego automáticamente. Él se salió del juego, él se fue. Él se fue, él dijo, no, yo no jugué este maldito juego. ¡Aquí yo no habéis hablado hoy! ¡A lo señores! A donde jugaba, no era por mi casa. Y había como tres mujeres que se mudaron nuevas por ahí. Y a todita. Está tratando de arreglar la vaina. No, de eso, a él. No saqué su rama. Si usted se subió a Barna, a Chichorizo, dígalo. Claro, no saqué nada. Aquí. Ay. Ok. Bueno, vamos bien. Uno y uno, ya va. Estamos empate, todavía no ganamos. Aquí. Para el Andy, que no ha respondido. Señor Andy, ¿qué es la vitilla? La vitilla. O el juego de la vitilla. ¿El juego de la vitilla? Lo dicen ustedes o lo digo yo. No, lo dices tú. Formamos un equipo de pelota, pero no vamos a batear pelota. ¿De cuánto? De lo que sea, si habían dos jugábamos de dos, si habían tres o cuatro, pero es viceversa. O sea, de cuatro y cuatro, dos y dos, tres o cinco, de lo que hayan. Y a batía todo el mundo la vitilla. Ahora, el juego consiste, por ejemplo, en que tú bateabas la vitilla. Si estaba en movimiento y la agarraba, eso era un out seguro, no es pelota, es vitilla, ¿eh? Y si no la agarraba era 6. ¿Estoy mal? No. Te faltó algo. Sí, que la vitilla era una vaina achatada, ¿tú entiendes? No, como la tapa de botellón. De plástico. Como la tapa de botellón. O una tapa de botellón, exacto, parecido. ¿Tú entiendes? No, que no era una pelota. Y he repetido veces que no es pelota. Todavía lo venden en el colmado de Sonia. ¡Bárbaro! 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 Sonia, vamos a pasar por allá con brazos. Con refresco. Y lo refresco. También. Okay. Eso es. Doy una. Pregunta para la Comadre. Vamos a ver. La Comadre. Sí. A ti, porque vamos a ganar en esta. Comadre, usted quiere una madre y macho, según usted no tiene que estar detrás de cámara. Es verdad. ¿Qué es la plaquita? Ay, mi madre. Ay, mi madre. Según yo tengo entendido.
ejemplo, la plaquita, uno llenaba un pote de refresco o de cualquier otra cosa y uno lo zumbaba y se escondían todo y cuando una persona se quedaba iba a recoger el pote y cuando llegaran tenían que ir al coro, si no, si le topaban antes de entrar al círculo. Bueno, según yo tengo entendido, esa era la plaquita. ¿Están con lo correcto, sí o no? ¡Qué más! ¡Uy, mi trae tirándole por el tercero. Ya, no yo. Es uno de los dos. Swing y abanita. Señor, uno puede responder. No, yo. No, tú no puedes responder. Tú no puedes responder, ya tú perdiste. Señores, la plaquita, uno agarraba y cogía una lata de salsa. Hacía un hoyo en el suelo, cogía una pelota, ¿verdad? Entonces, en el hoyo, mientras tú tengas el bate tuyo, en el hoyo. Espérate, mientras tú tengas el bate tuyo, cállate, en el círculo, mientras tú tengas el bate tuyo, en el círculo, ¿verdad? El piche tiene que tirar a la lata de salsa y tumbártela. Pero si tu bate está en el hoyo, el punto no cuenta. Ahora, cuando tú abanicas y el piche te tumba tu placa, o sea, tu lata de salsa que uno preparaba y lo majaba, entonces ya eso era una carrera. Ahora díganlo usted porque usted lo juega. Ahora, correcto. ¿Todo lo correcto y lo incorrecto? Soy una niña. Acuérdate que eran dos. Ah, sí, dos equipos, perdón. Eran dos. Ya, está bien. Pero por lo menos sé en qué consiste el juego. Tiene medio punto, por hablador. No, medio punto no. Medio punto no. Allá dijeron otro juego. Y yo te dije. Lo mentira. Perdón, de ese equipo dijeron otro juego. Yo dije el juego que es. Correcto, correcto. Deme mi punto. De juego tiene que saber porque andaba como un mongolo siempre en el barrio. Una gorra. Una gorra que se la pasaba de juego de los abuelos. Bueno, pero la botellita no chuleó un hombre. ¿Y quién chuleó un hombre? No chuleó un hombre. ¿Y quién chuleó un hombre? Este lado está por ahí. No lo sé. Ay, Dios. Nadie chuleó un hombre. En esta vuelta no va a ser una semana. En esta vuelta no va a ser una semana. Nadie. Eso entre nosotros. Ahorita en el barrio sale uno diciendo, ¡ey, fui yo! Fue conmigo, Micha, acuérdate. Ay, coño. La mascota que está vuelta para eso. Mira, y lo que voy a preguntar ahora va con relación a esos juegos que nosotros hacíamos. ¿A quién no le he preguntado? Ah, bueno, el Andy. Señor Andy. Una pregunta que le iba a hacer antes de la pregunta. Una pregunta. Antes de la pregunta. Antes de la pregunta. ¡Qué huevo! No, bueno. ¿Y dónde era que los memeros, no me hagan memeros? ¿Y dónde era que tú jugabas? Porque yo nunca te vi jugando la plaquita por allá. Era del plato que no, papá, recuerda que yo. ¿Saben? Él es un espectador. Cuando yo llegué aquí a Los Ríos. Porque yo vivía primero en el 18. Tú vivías en un campo. En un monte. Eso era monte y culebra. Cuando lloviera lodo y cuando no lloviera polvo. Yo te lo bueno que él lo sabe. Ya lo sabe. Entonces, cuando yo llegué aquí, yo jugué mayormente fue por el caliche. En la parte de ahí, del colmado del doctor. Los amigos de los pinos. Los calicheros. Entonces, ya después, entonces pasé para los pinos. ¿Tú entiendes? Lo contrario. Ok. Señor Andy, vamos a ver si tú sabes responder esta. Quizás se la sabe, quizás no. Vamos a ver, que era muy amigo. ¿A qué se le llamaba pedir a la hora de empezar el juego? ¿Pedir? Si no la responde, perdieron. No, pues estamos arriba como quiera. Voy. Pero que yo tenga entendido, ¿a qué se le llama pedir? A la hora del juego, pedí un equipo, imagino yo. Si pero no es. Desarrolla, pero no, yo no me lo estoy diciendo, no me lo estoy preguntando a mí, desarrollame. Yo no te lo estoy preguntando. A la hora de pedir, yo tengo que coger un equipo. Tengo que escoger un equipo, sea para. O sea, sea cual sea el juego. Tiene que saber cómo se hacía, porque había muchas formas. ¿Qué va? Ah, pues tú quieres el chamaquito de antes. Vamos a pedir. ¿Ya? ¿Qué más desarrollo tú quieres? ¿Qué más decían? Si no es así, en verdad no voy a saber, porque pedí para mí eso. Hasta un equipo de basquetbol, vamos a pedir. Tiraban la bola, metían esa en que. Esa respuesta no me convence. Está como un tío. Está todo. ¿Sabe? La mía. ¡Qué duro el mío! Pedí. Yo tengo entendido. Nos reuníamos todos los que íbamos a jugar. Tú te parabas aquí, tú eres el jefe de ese equipo, yo era el jefe de ese equipo. Pero todavía no éramos
equipo. Ah. Yo te pedí a ti, tú pedí a este, tú me pedí a Daniela, uno de las era perfecto. Exacto, está más bueno. Está más concreta. Era así. Se iban a hacer dos cabecillas. Y siempre se hacía era con lo que más sabían jugar. Los dos primero adelante. Nunca poníamos los dos que sabían jugar juntos, siempre los dividíamos. A esos dos los poníamos a pedir. Entonces, esos dos lo que hacían era que decían: yo pido fulano y yo pido fulano. Último se pedía. No van de fao. Tómate la pela. La mía no estaba tan concreta, pero íbamos ahí. Lo ponían en qué chanza. Una pregunta. Es que en esa parte del juego mi mamá siempre me mandaba a buscar, por eso que yo no iba a saber tanto así. Yo me mataba temprano, llegaba de la escuela. De la escuela. Oye, porque aparte de que yo tenía que buscar al hermanito mío a la escuela y tenía que cocinar y tenía que arreglar la calle, yo era una señorita. Yo en la mañana era una señorita a las 12. Y en la noche, un delincuente. Un delincuente. Búsquenlo la falda, la niña. Se quedó con un poquito como de esa señorita, ¿verdad? Gracias al Señor, Dios. Señorita por dentro. Entonces, eso se ¿cuántos puntos tienen este equipo? ¿Tienen dos puntos? Eso es lo que quiero saber. Tres. Dos. Tres. Yo me voy a dar cuenta de la grabación. Olman sabe, doy tres. Tenemos dos. ¿Qué doy tres? Dos. Doy tres. Una pregunta para Stanis. Yo creo que van ellos. ¿Ellos? Sí. Ah, no, Stanis, espérate. Van ellos. O sea, que aquí, a Micha seguro me la va a responder. Micha seguro sabe. ¿Y es para él? Micha. Ay, ay, ay. Siguiente pregunta. ¿Qué es el ping-pong? Lo que no tiene. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tiene que caerse la boca! No necesito que me le den alita. Micha, ¿qué es el ping-pong? Pero eso es. El ping-pong es como una tabla, como una raqueta, que tenía una bolita y un lacito en el medio. ¿Un lacito? Sí. Y uno jugaba. ¿Y tú jugabas Micha? No, yo no llevo. ¡Anda! ¡Anda! ¡No hubo ping-pong! No hubo ping-pong. No hubo ping-pong. Tan. Señores, él como que está nervioso después de la botellita. Sí. Yo le entiendo. Te coge cable. Un punto para el equipo. Vamos, empate, 3-3. Ping-pong era un muñeco, así. Si me saltaban a mirar eso, ¿qué le voy a decir? Vamos a ver si tú sabes responder esta. Pregunta para... El Etani, el recoge cable. El mío. Peñaloca es. Una pregunta, señor recoge cable. ¿Qué es o qué era la olla? ¿Y cómo se jugaba la olla? Tú ves. ¡Ta-ta-ta-ta! Ahí no me acuerdo. Hasta a mí me puso a pensar. Y mira que yo más o menos me acuerdo. Oye, hey, pero ¿y es buscando en internet qué tal? La olla era uno. Si la no me la sé, no me la sé. Ya, en verdad, yo no me acuerdo bien. No se lo sabe, ninguno de los dos. No me acuerdo bien. Tengo un punto menos, entonces. Porque la voy a responder yo. Si no se la responden ellos, tengo un punto menos. Pero cada uno... No. La pregunta es... Para tú no dijiste eso, la regla ahorita. Bueno, se la estoy diciendo ahora. Bárbaro, pues ellos tienen que tener tres puntos menos y tienen tres arriba. No, 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 si ellos no responden, ese que es muy famoso, que yo lo voy a responder, pues yo lo voy a desarrollar. Ah, ok, entiendo. Yo sé que daba mucho huevo. Ok, equipo, escúcheme ahí. No me la sé. Daba mucho huevo, pone. Si ninguno de los dos equipos me responde una de estas cuestionantes que tengo aquí, pues la respondo yo y un punto para que me hice. Esa regla se la inventó él ahora, fue. No importa. Ahora se inventó esa regla. Aquí se vale todo. Respóndame, señor Miche. La olla. Mira, yo tengo como un parecido que a eso. Que hacíamos un círculo y poníamos una como... Se iba un le caíse la boca. Ponían... Se iba un pote, lo que sea. Se iba poniendo, yo creo que... Lo tiraba. No, no. ¿Puedo? Eso de la que yo tengo entendido que la olla. Era, hacía un círculo, se iban corriendo y el que se quedaba tenía que ir buscando y el que se iba a entrar como que le daba un golopón. Pues yo aguanté mucho golopón. Adueñado del sistema y un golopón para la dema. Una desviación en una cotilla. Ay, sí. Era más o menos así. La olla, señores. Pero diga si la de yo estaba mal. No, está a medio, o sea que no vale. Ah, por punto tampoco no lo puede responder. ¿Qué punto va para ustedes? Pero, está mala las dos están malas. Ah, pues va dentro el punto. Producción va a contestar. Yo voy dando mi desarrollo, lo que producción se prepara para responder. Yo la voy a dar.
La olla era un juego donde hacía un círculo. Si esa persona salía de ese círculo, le daban golpe hasta por pila. Mientras no entraba el círculo, era golpe por pila. Diañe, sí, ya me acordé. Hay otra cosa también. Ese juego nadie le gustaba jugar porque el que salía de esa olla salía bien mal. No, pues por eso que yo no me sé el juego, porque cuando era verdad no, mucha trompa que me llegaba a mí. Era con maldad. Entonces, cuando dos personas, o sea, los dos que se quedaban, el de la olla lograba topar al de adentro, tenía que entrarse, o si no, los de afuera le daban golpe. Hasta que era uno de los juegos más difíciles, que los juegos más, lo más violentos violento que había en esa época, porque tenía que entrarse al círculo, si no, los de afuera le entraban a golpe. Le daban trompa. Entonces, después tenían que salir de la olla agarrados de la mano. ¿Cierto? Sí, sí. Uno con de verdad. Uno que se quedaba a topar. Y si no le tomaban nada, si se soltaba. Si se rompía la cadena, mover a la trompa con todo el que se soltó. Okay. Ya la completé, un punto con nosotros. No. Entonces, un punto menos para el equipo de Tani. Está bien. Y tú te aplaudir. Reglas que se inventan ahora, pero está bien. Ok, seguimos, señores. Así es la vida. ¿La están pasando bien? Díganme en los comentarios. Yo estoy mirando ahí. Te dije, cuando yo no me sepa fundar. Tuyo, aunque la sala de la mano, o casi le quitamos un beso a ellos. Pregunta para la comadre. Pregunta para la comadre. Yes. Digo. Ay, 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 si no la responden. Para tú estás allá. Siempre me toman como jugador muy barato. Es que la mayoría no lo juego. Son vosotros en la escuela. Pregunta para el equipo de la comadre y el Miche. ¿Qué es el quemado? Él ni se acuerda y dijo, oye, eso. El quemado. La comadre. El quemado. Había uno que se quedaba con una pelota y era un grupo y la tiraba y el que se la pegaba estaba quemado. ¡4-2! Pero Michelle no sabía esa tampoco. Él dijo, oye, ahora, pero no. Oye, ese va a salvar mucho, es por la comadre. Él no se acuerda casi de nada de eso. Con ese frío, ¿qué contanza se muerto? No, esos juegos los jugamos ya cuando él estaba aquí en Los Ríos. Lo que pasa es que a él lo salían a buscar y le estaban quemados por ir en su casa. Señores, es una anécdota. ¿Qué es? Dilo, dilo, tu anécdota. No, ya. En blanco. ¿Cuánto golpe? El barco. Espérate. Espérate. La está montando porque él quiere que ustedes ganen un privado. Yo no entiendo. No la quiero bailar. ¿Que él quiere que qué? Ustedes ganen un privado. No, ustedes tienen 4-2. Estamos perdiendo. ¿Quieren que yo gane? Porque te va a preguntar a ellos, pero lo están manoseando y sopando y gritando. Eso es trampa. ¿A qué le damos con la misma cajita? Tiene una respuesta, quiero respuesta picante. Pregunta picante aquí. Ah, ya yo sé, ya. Aquí me faltó preguntarle. Andy. Pero fue ahora mismo, yo acabo de perder, no se acuerdo. ¡Anda para el diablo! El quemado fue a mí, a usted. Señor Andy, pregunta para usted. Según mis cálculos, señor Andy. ¿Qué era el juego del papá y la mamá? Voy a hacer una anécdota de eso, Yo tengo una de esas. Bueno, si lo vio, lo vio. Yo voy a hacer una anécdota de eso. Yo no voy a hacer anécdota. Haga tu anécdota, vale. Párate para que pelees. Yo no. Eso es un juego. Y realmente ya aquí todo el mundo sabe ese juego. Claro, la papá y la mamá. Lo que tampoco voy a decir que se hacía en ese juego. Ahora, se hacía de todo. Tiene que decirlo. Puede decir de todo, mi hermano. Ven acá. Esto es de noche que se transmite. Sigue. Pero cuando uno era niño, realmente uno eso recurría, o sea, uno recurría a eso. Tú vas a ser la mamá, yo voy a ser el papá, pero con la segunda de que uno se diera un besito, una vaina y... Oye, mantente ahí. Estamos bien, ¿verdad? Ahora tengo una anécdota. Es que yo tengo una. Oye. Ese juego mayormente se jugaba cuando se iba a la luz. Porque antes se iba mucho a la luz. Entonces. En los barrios pobres, porque los ricos nunca han sabido qué es. Ellos no saben qué es Habana. Los ricos popis nunca sabían. De verdad, nunca sabían qué es. Hay dos tipos de generación: una generación popi de los 90, la generación. Los guaguas. Que somos nosotros. Los que vieron Villamarín, la coña de los. Oye, entonces. Yo recuerdo que un día se fue la luz.
Y en mi casa había como muchos muebles, muchos cojines, mucha vaina. Y nosotros debajo de la mesa. Sí, nosotros debajo de la mesa hicimos como un, como una casita de la vaina. Oye, con sábana. Nosotros lo hicimos como con los cojines de los muebles. Mami me ha encontrado. Ay. Con una vecinita. Ay. Esa mujer me dio una pela, mire, me hincó hasta que llegara ahí que papi. ¿Y cuando llegó tu papá, otra pela? No, cuando llegó papi. Eso es un hombre. Él me ve hincado y dice, ¿y por qué muchacho está hincado? Wendy, ¿qué pasa? No, pregúntale a él, dice mami. Pregúntale a él. Papi me llevó para la habitación, ¿qué fue lo que tú hiciste? Le digo, yo no, yo estaba con la vecinita, una vaina, me vio chuleándome con ella. Dice, ¿y qué? Ese es mi muchacho. Ese es mi muchacho. Así que, no, papá, está bien. Él le dijo a mi mamá, mira, pero cuando tú ves el muchacho de nuevo en eso, déjalo tranquilo. Déjalo tranquilo, ven acá. Él está empezando a vivir. Déjalo. ¿Cómo de usted tiene una anécdota? Ay, sí, yo tengo una anécdota, pero no del papá y la mamá, que yo siempre he sido muy caliente. Mi mamá me en el baño, mi amor. Como uno, y hasta el sol de hoy se acuerda esa salosa. No, amor, no lo olvidaba. En mi gorolo, yo como con 8 o 9 años. Andy, el diablo. Usted ve, usted no es madre. Le era... Yo no veo como desde los 7. ¿Vos sos recién nacido que usted tiene 8? Ese es mi ya caliente. El diablo. Le da tan fuerte. Ande, el controlado de, ya después que crecí un poco la pubertad, no, uno come la tapa, ¿Y el Micha tiene alguna anécdota que le pueda compartir a la audiencia? Bueno, yo tengo una. Yo creo que esa experiencia es inolvidable, porque es como el eslogan de Senderita. Cada vez hace Oiga, señores, mire. Yo estaba jugando la botellita. No, mentira, el papá y la mamá. Con una hija de mi comadre. Y tú ahí normal, yo era muy palo. ¿Cómo? ¿De esta comadre? Ah, no. Yo me acuerdo. ¿Con una no. hija de tu comadre? O sea, mi comadre, madrina, perdón. Madrina. ¡Ah! 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 Mi madrina. Y estamos ahí, pero en ese tiempo, sin seriedad, ella que me decía de que no, ven, vamos a jugar para abajo de la cama. Era como esta, una de 20, y yo digo, una sádica malvada, una mini sádica. Vamos a jugar, estamos jugando, de que poniendo los muñequitos a besarse. Me dice ella, tú y yo somos papá, mereces tu hijo y mi hijo, y este también. Pero ellos se van a acostar, tú y yo vamos a hacer lo que hacen los grandes. Güey, estamos dando un par de besitos ahí, qué sé yo, ok. Después me dice, eso fue bajo la cama, y eso fue como a la 1 de la tarde, a las 2. Y me dice, vamos a quitarnos la ropa ahora, qué sé yo qué. Ay, y estoy, yo estaba avergonzado. Y dice, ella me la está quitando, por eso no es nada, quítate. Y yo me traté de levantar, estaba bajo la cama, y me di un leñazo en la cabeza ahí. Y dijo, pero me dice ella, pero espérate, baja la cabeza. Estamos en cuero, estamos ahí. Ay, Dios mío. Oh, y dando brocha con las muchachitas, estaba yo. Y por ahora, cuando yo estaba, en mi mejor momento, dije, güey, pero ¿y esto, güey? ¿Cómo se siente? Llegó la mamá. Fua, adivino. A mí me jalan por un pie. Que me jalé a medio. En la casa de la cama. Me jalan por un pie. Corrección, por un piecito. Sí, porque esto no era tan grande. Trae la boca tú. Me jalan por un pie. Era un chacho. Una vez. Pero muchacho. Entonces yo qué. Me dieron una tabana ahí, mira. Tú sabes que como mi madrina y la gente del campo, que hace que ellos pueden darle golpe a uno como con un hijo de ellos. Por esa muchacha le di en golpe. A mí me mandan en cuero para mi casa. En mi casa yo con mi ropita, gracias a Dios que no estaba nadie ahí. ¿Y cuántos años tú tenías? Como 5 años, o sea, ya. Ese león sabía la brocha de los 5 años. Yo te sabe. Disculpen mi inocencia. Mentira. Era mi inocencia, discúlpenle. Ese león sabía la brocha de los 5 años. Yo menos, bro, te digo. Yo me, literal, ni eso. Y la muchacha tenía como. La muchacha tenía como 9 años. ¿Para qué bueno lo pusieron? Del otro lado se escuchaban los golpes de hambre a la muchacha. 5 años. Bro, ya los 5 años. Seguimos aquí. Las puntuaciones, yo sé que tenemos 5. ¿Te tienen qué?
En euro, sí. ¿Qué van? No, 4 a 3. 4 a 3 nosotros. El papel lo No, yo creo que él los lleva, pero también en la grabación está. 4 a 5. 4 a 3. A nosotros nos quitaron un punto. Van ganando ellos. Pero a usted le quitan un punto, pero a ellos no le han quitado puntos. Porque la regla la pusieron cuando iba a ganar. 4 y 5. Okay. Sí, yo creo que así también, es verdad. Yo creo que así, sí, así. Es verdad, es verdad. Ya, ojo tuerto, ya. Ya, sí. Con sí, tu sí, ojo vico ahí, no sabes ni llevar la cuerda. Tú lo vas a ver. Ahora, ¿quién es el que va a responder este equipo? No, ya. A ellos, sí. Ah, ok. Vamos a ver. Yo, ellos mismos. Sí, sí. Hay un juego aquí que dice. Venimos fuerte. ¿Qué pregunta? Esta pregunta es, ¿quién fue el último que respondió de ellos? ¿De quién? Uno de ellos dos. Patricia, Patricia. Patricia, yo hice la neta. Este juego este fácil, lo van a adivinar. Dale, dale. Tan, 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 tan. Micha, ¿qué es el hack? Y tengo una anécdota de un amigo y hermano mío que cogió líquido por estar jugando hack. Señores, el hack era un juego donde teníamos que jugarlo con una bolsita que nosotros hacíamos con media y arroz, o piedrecita, lo que sea, pero mayormente era arroz. Y lo cocíamos y hacíamos como una bolita. Entonces, los puntos son lo que uno da con el pie, eso son cuenta como puntos. Y los cates son lo que uno da con el pie, pero por atrás, por atrás de la espalda, así. Entonces, y nosotros jugábamos casi el día entero en eso. Yo no sé de dónde sacaban energía, porque quemábamos calorías, sudábamos más que el diantre. Tengo un panita mío, amigo y hermano, que está aquí en esta emisora. Que cogí. Wow. Andy, es a ti. Soy yo. Soy yo. Cogió un líquido en las rodillas de tanto jugar. Ah, era, yo pensaba que era Tani, hombre. No, en verdad, los hackers, señores, eran okay. Yo lo jugaba en la cara y era sano, porque estaban mujeres jugando. Los hackers no nada más se hacían de media y gomita también. O sea, de media y carro. Por ejemplo, yo lo hacía, y esos son los mejores hackers. De gomita, de esa gomita que uno se pone de que la mano. Uno compraba un puño esa gomita, lo amarraba y eso eran los mejores hackers. Yo nunca llegué a hacer eso. El arroz siempre es. Oye, los mejores hackers. De arroz. Más hablador, eso nada más él lo ha visto. Con gomita, uy, con gomita. Con gomita. Él le mete de que gomita, oye. Se habla. Siempre yo iba con falda, me encantaba. Pues mire, invéntalo para que usted vea de gomita. Okay. Rebotan más. Vamos. Somos 15.000 en el live. Y no botan el arroz. Un aplauso que un mundo más para el arroz. Tienen 6 a 4. Tienen que empatar. Tienen que empatar. Mira, te voy a decir algo ahorita. Lo ayudaste ahí. Después que me vaya. No, está bien. Ok, no. Esta pregunta va para... Es recoger cables. ¿Qué se hacía con un hilo, con pendones, con funda, con cola de sábana, con un palito o palito de papel? Pero que la suya también estaba fácil. La suya también estaba fácil. ¿Qué es una chichigua? Porque hay gente que no sabe. La chichigua es un objeto volador. Mire, la chichigua. ¿Qué se jugaba? La chichigua, señores. Uno agarraba pendones, que esos son como una penca seca. De bambú, una mela rara. Automáticamente. Uno hace una cruz con eso, ¿verdad? Como una cruz. Una X, sí. Uno hace una X con un palito en el medio, cogía la funda, amarraba su vaina. Uno agarraba y hacía dique la cola para que volara. Rompíamos siempre la sábana. Tela abierta. O como quitero. Te lo volaba más para poner el gile en la puntita. Exacto. Entonces uno agarraba el hilo nylon, le hacía los frenillos a la chichigua. Así. Y con este entonces tú agarrabas y volaba tu vaina. Para encampanarla, para volarla. Eso era una chichigua. Pero el que tú le mencionas chichigua en República Dominicana. Hay diferentes tipos de chichigua. La chichigua de pro son la de esa que son pendones. Sí. La chichigua medio pobrecito, tú ahí, era la de palito mate coco. Y ya la de los ranas era con hoja de mate. Para allá,
cuando la colina al principio, cuando iba a quebrar Carrefour. No, no. Y eso era. Yo eso no. ¿Cuál era que jugaban los pelotas? Eso se llenaba. Lo compraban, mi hermano. No, no, no. Llenaba. ¿Dónde está la pollera? Aquí abajo. ¿O compraba mi pelota de ahí? Con Januar, si yo lo compraba. Ay, Januar. No lo pasaba, pero porque era ese picante. El difunto Anuán. Ay, mi última chichigua fue en pandemia. Ande, el viejo Anuán, ande, el difunto Anuán. Muchos platos de volé yo a la policía que yo la trajo con la chichigua. Pero mucho pandemia. 5 a 6. 5 a 6, señor. Sí, un aplauso para el equipo de. En 5. Pregunta para la comadre. Comadre. Dime la móvil. Ay, comadre. Ay, 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 ay. Agárrese, agárrese, que lo que vino. No, lo que vino una pedra fuerte. Usted este la dijo toda. Adivina. Guapo. Está bien, si yo la. Yo sé cuál es. Mira. Aquí no vamos a matar. Ahorita comienza a decir preguntas que ya tiramos. No, es verdad, la ligué sin querer, pero. No, vamos a matar como dos desgraciados. ¿Sabes por qué? No, no, tranquilo, tranquilo. Yo lo voy a leer antes de sacarla. Ni modo. Obvio. Me la voy a decir. No, no, no. Porque yo no tengo que la saque y la leo afuera. Yo la voy a leer adentro. Si sí o no. Está todo. ¡Comadre! Ya lo sé, dice difícil, ya lo sé. ¿Qué es el escondido chino? ¡Oh, yeah! Está fácil. ¡Ay, Dios mío! ¡Oye, ahora! Esta pregunta está fácil para ella. Para ella justamente está fácil. ¿Qué es el escondido chino? Ven acá. No sé su denominado nombre porque era escondido chino, pero yo sé que era... Normalmente como se jugaba el escondido, pero ahí tú te escondías con alguien que te gustaba, mi amor. Y eso era todo lo que tú quisieras. Fuckata, 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 el diagrama de experiencias. Nunca yo llegué a esconderme con alguien que no me gusta. Estoy con alguien que me gustara para aprovechar cuando no había algo. Tú te quedabas de maldad, tú. No, a mí era la última que encontraron porque yo me quedé caída en el agua. El escondido chino. Un punto es para 7. 7. Lo están ganando, Andy. A 5. Y las que me van a decir ahora yo no me las sé. Para que tú hagas como la cosa de la vida. Casi mientras estás acabando. ¿Por qué ellos tienen dos puntos de más? Oye, este. Si no, eran así, ustedes perdieron uno. Por eso. Le quitaron uno. Por eso tienen ustedes dos puntos de más. Le explico. Dale. Ah, que viene una pregunta ahora, dale, está bien. Una chan, que chan, no chan. Le respondieron y una que le quitaron. No. Yo, sí, sí, sí. Una, no. O sea, una que no respondí. Una que tú no respondiste. Ahí se acumuló. Que respondieron mal. Que la respondimos nosotros. No, nosotros. No. Porque somos los que tenemos lo menos. La respuesta de la olla, tú no la respondieron ni los cuatro, no la respondieron. No la respondieron. Un punto ustedes. Porque fue para nosotros. Es lo que tiene. Eso lo vamos a chequear. Una pregunta para Andy. Recuerden, señores, ustedes que me están viendo ahí. Si ellos no contestan bien este cuestionante y ellos tampoco, el otro equipo tampoco la responde, pues al equipo ¿qué? Que le estoy haciendo la pregunta se le resta una, ya ustedes saben. Tú ahí nos dijo que estaba fácil, ya tú sabes, mío. ¿Qué es? Es facilísimo. ¿Qué es el famoso veo veo? Veo 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 veo. Esa es la canción de Doble T y el Cro. Esa no es. Si no se la sabe. Si no te la sabes, Andy. Veo, bueno, veo. Maestro, ¿qué usted quiere que yo haga? Soy lo jugaba acá, pero hace 15 años. Que, no, ¿lo dos? No. No. No, ese fue lo que él dijo. ¿Él nada más? Yo no. Miren, literalmente ni me acuerdo. Veo, veo. Yo nada más me acuerdo como la intro. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosa, ¿de qué color? Pero nada más eso y ya. Exactamente. Eso mismo. ¿Cómo se jugaba? Con lo dijo. Él lo está diciendo con los compañeros. Espérate, que no ha respondido bien. Aquí se va un problema del diablo. Álmate, álmate. Saco la pistola. Pásame un machete. ¿Cómo se jugaba con los compañeros? ¿Y cuál era la dinámica del juego? Fuap. Es lo que te iba a explicar ahorita, que la dinámica del juego no me la quería saber. Él no sabe la dinámica. Está matando un concepto, o sea. Sabe la introducción. Dame la introducción. ¿Puedes regarle algo a esa? Claro que sí. Este sabe completa. Ya él lo dijo, mira. Bueno, mira, es una cosa, es que color. Ahí uno adivinaba, por ejemplo, lo que estaba viendo la persona que decía esa oración. Vamos a suponer, si yo estoy viendo ahí esa pared que es de color amarillo, entonces la persona que dice veo, veo, ¿qué ves? O sea, que está haciendo la pregunta,
tiene que adivinar qué es lo que está viendo. Vamos a suponerle, él dice, veo que ves una cosa, ¿qué color? Amarillo. Ahí uno comienza a buscar todo lo que está amarillo, hasta dar con lo que él está viendo. Señores, ahora, esto es contenido, no crean que yo no me la sabía. Ese juego se trataba de honestidad, pero como uno tramposo al fin, a veces cuando adivinaba, uno decía, no es. Pero buscaba otra cosa, del mismo color. Al final te tengo que acabar toda la cosa amarilla que estaba ahorita. Oye, güey, dame lo mínimo, así que... No, y después decía, no me rindo. Ahí cuando uno se rinde, ahí después uno estaba buscando, uno vino amarillo, uno vino orilla, eso está por ahí. Pregunta. Para Miche. Para la comadre. La comadre que va. Comadre, recuerda que si no la sabe, si no la responde, ay, no me la responde en otro equipo, se le resta un punto. Perdón. ¿Qué no. es? Mano caliente. La sacaste. La tengo aquí. Espérate. Recuerden que la puedes. Ya. Si tú la respondes a mí, ya te puede salvar. Porque si no la sabes, se la paso al otro equipo. Mano caliente. Yo tengo entendido que uno se pone así en la pared y le van dando y uno tiene que adivinar quién le dio. Ajá. El que está viendo esta vaina vio que Micha ya lo dijo, ¿verdad? Antes no. que ya lo dije. ¿Y tú no lo viste? ¿Tú no lo viste? Él hizo así, ya. Ya como se cayó. El que está viendo esto, sabe que Micha lo dijo primero. Sopló. Mentira. Hermano, yo no. Sí. Hermano caliente. Si soy un equipo y yo hice así. Esa la voy a aplaudiendo. Rómpela delante de la cámara. Mira, la voy a eliminar esa pregunta. Usted recuerda. Toma. La eliminé, no puedo hacer sello. Toma. Debería quitarle un punto por eso. No. Debería quitarle un ojo entonces. Porque estamos ganando. Ustedes recuerdan que hace. Debería volarlo. ¿Qué volarlo de qué? 10-8 es. Güey, pero esto debería estar anotándolo porque uno sabe, ¿cuánto? Uno sabe cuánto uno tiene. Usted no sabe, pues él sabe, cállese. Ustedes recuerdan que hace 2 minutos. ¿A quién falta por? Ay. No es lo mismo. A nosotros entonces, porque se quedó. Ah, sí, usted. Claro. No, a ellos. Ellos ok, sí, es verdad. A ellos. He quedado nula, en verdad. Acuerdo. Dios mío, Madrid se habló desde que te cogió la vaina y dijo, y miro raro, y dije yo, ay, mi madre. 5-6. Viene, oh, 5 no, porque no te contestamos. El que más se queja, el que más. La de veo. 6-7. Ahorita la digamos. No, mira, es que como que era nulo, es. Oye, 6-7, yo tenía 7. Vamos a poner empate. No, empate. No. 6-7. Ellos tienen 7. Es que es un ladrón ese. No, ladrón no. Tú te van a ver esta vaina. El que está siguiendo este programa sabe lo que está pasando. Yo estoy malo con esta pregunta. Malo estoy yo, que ella misma dijo, quedó nula, nos toca a nosotros. Te voy a ayudar. No. Estamos con el público. Les recuerdo una de las reglas que me inventé estando ya aquí parado. Claro, eso inventado saco es regla. Que el que no el equipo que no responda. ¿A qué le hace la pregunta? Le paso la respuesta al otro equipo. Si los dos equipos no responden, la respondo yo o producción y se le resta un punto. Te apuras, vamos hasta 6-6 ahora. No, yo soy sincero, yo le dije a eso ahorita. ¿Qué es el juego Game? Mi amor, yo jugué pila de Game. Yo fui una marimacha. El juego de Game que yo jugué fue una pelota, y si te tocaba la pelota en la pared, tú te tenías que ir corriendo, y si tú no llegabas y te daban con la pelota, tú sabes que te quedaba en la pared. Y uno decía, gay. Eso fue una fase. Gay, 8-6, seguimos. Con la mano gay. Ok, 8-6. Ay, ¿y cómo te quedas? Bueno, ojo, que no. Tú vas a llorar. Ay, ojo, ¿Qué? Un ojo rojo, mira. Ay, ojo. Y el mantijo ahora mismo. Seguimos. Valga 2 puntos. No, ¿y por qué? No, mentira. Voy a sacar una que me dé 2 puntos. No. ¡Excelente! No. Pero también. Si no la responden, pierden 2 puntos. Y si la responden, vamos a tener 2 puntos. No, pues eso. Esa pregunta que tú te estás inventando ahora, mi loco. ¿Cuál es esa vaina?
Pero eso juego no tengo. No, tú todo estás como que para que esta gente gane, ¿y qué? No, no, pero no, si tú viste no, que no, ¿quién no, 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 perdió? Que te van a dar una pregunta de dos. Eso para que tú ganes. Si perdemos me van a quitar, ¿no? No, 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 no. Yo estoy ya dispuesto a todo. Oh, tú no tienes marimacho. Vale. Marimacho. Vamos a hacer algo. Vamos a ver. ¿Cuánto ustedes tienen? Ocho. Ocho. Y ustedes tienen seis. Son asquerosos. Ok. Tú sabes que si yo les regalo esos dos puntos a través de esta pregunta, ustedes lo van a desempatar luego. O van a empatar. Vamos a empatar. Van a empatar. La cogen. Si no se la saben, se la paso a ellos. Y si ellos no la responden, pues los dos puntos se les eliminan. Vale. ¿Hacete el reto? ¿Y por qué tú conoces a yo a nosotros? ¿Hacete el reto? Porque la pregunta es para nosotros que viene. El que no arriesga no gana. Mira la pregunta que suba a coger. Es seleccionada, lo dije, es una pregunta. Cierra los ojos. No, es seleccionada. Porque no va a ser tan fácil la pregunta. Él va a buscar la que él la considera más difícil. Hay una. Yo la vi, la vi, la vi. Solo la vi. Ábrela aquí. Esta, señores, tienen seis. Ustedes tienen ocho. Sí. Si responden correctamente, empata. Espérate, una pregunta antes de que oh, ¿la puedo responder los dos? No. Son dos puntos. Hay mucha vaina en riesgo aquí. No, es una regla desde que empezamos. Usted la va a responder usted. La responde uno. Pero yo puedo. Si tú no respondes a media. A media, exacto. Porque Michelle te ha ayudado mucho. Déjame yo ayudarme. Claro, te ha ayudado mucho. Sí, por ejemplo. Oye, yo puedo quedar con esto. Yo me voy a quedar. Yo me voy a quedar con esto yo. Ella no lo sabía. Claro que yo no me di cuenta. No, tú te vas para allá. Claro que yo no sabía. De verdad, ¿no? No sabía la pregunta. ¡Ah, no me lo dijo! ¡Ah, ya lo dijo! Ella dijo guayá en esta pregunta. ¿Es qué? Ella dijo guayá. Y Micha de tramposo. No, que yo voy a hacer. Si Micha o ella hacen otra cosa para soplar. A una seño. Punto menos. Le quita cinco puntos menos. Ella preguntó que era papel, que piedra, papel o tijera. Y yo escribí de todo. Me hubiese gustado. Vuelven a hacer. Esta pregunta va aquí. ¿Quién me ha respondido? Yo. Espérate, el de la chichuwa fui yo, ¿no? No, dame la pregunta, ven. Sí. Pero quiero que Tania responda. No, que Patricio llamó el contable. ¿Qué es? Ajá. El loco en cadena. Ah, espérate, eso es fácil. Está fácil. El loco en cadena, mira. Se ponían dos, así, ¿verdad? De frente. Entonces hacían una ronda de los muchachos. Sí. Hacían que era como una cadena, ¿verdad? Entonces, en el juego, vamos a suponer, si tú te salías, era que tú perdías un punto. Y también se usaba para seleccionar gente, el loco en cadena. Sí. ¿Puedo agregarle algo? No, porque así está bien. ¡Y eso es correcto! ¡Oh! Perdemos dos puntos. Y usted no hubiese dormido tampoco. ¿Tú todavía no? Claro. Claro que no. O sea, yo hubiera pensado. Claro que sí. Yo llegué a verlo con cadena. Yo lo llegué a jugar, pero ni me acordaba. Yo tenía que decirte que te la pregunten a ti. Yo ni me acordaba de eso. Ay, Dios mío. Vamos. Ok, pregunta para la comadre. Yo nada más jugué Jun y Truca. ¡Comadre! La mía. Recuerda que si no te la sabes, se la respondo a ella. Si ella no responde, diablo, punto. Pero ni a los ojos que de. Da la pantallita. Comadre, ¿a qué se le llamaba Gavilán Gato? Ella sabe lo mismo que yo. Ah, porque habla de leche, me gusta esa. Ya. Ese juego. ¿Cómo decía el trabalengua? Ah, bueno, espérate. Ah, acuerdo. Tienes que decirlo. Espérate, porque él me puede ayudar. No me venga con esa cotorra. Acecha. Como que manden a Vilán Gato y uno decía, que hay leche. No hay leche. Antes, bueno, entonces voy a decir que no es así, pero está ahí. Espérate, está ahí más o menos. Está ahí. Ayúdala. Eso era más o menos así. Decían, aquí mando mi Gavilán Gato. Aquí mando mi Gavilán Gato.
Con siete, con siete. No, no puede. Aquí mando mi Gavilán Gato con siete uñas de gato. Y si no me traes lo que te mato. Está ahí, está ahí. Está ahí. Déjame decir bien. No la puede. Está ahí. Él me ayudó. Aquí mando mi Gavilán. Aparte de eso, tiene que abundar lo que se hacía durante ese juego. Porque ahí era cuando él. Y cuando encontraban un ahora. Él no puede ayudar. Yo soy su defensor. Claro, no puede ayudar. No, pues ya se vino. Ah, no, verdad. No puede ayudar porque ella no pasaba para él. Es verdad. Dila. Repítelo. Repítelo. Espérate. El trabalengua es parte del juego. Si no lo dice bien, la respuesta está media. Porque yo ayer ahorita me queda corta. Y este lo dijo bien. Claro, pero porque nosotros dijimos que te ayudara. Pero está bien, pero ok, el trabalengua no todo el mundo se lo sabe bien. Ah, pues Michel, ayúdelo. Él se lo sabe bien. Ayúdelo. No, yo lo voy a decir. Y él dice que ese sí durante el juego, le doy el tobillo. Si no. Okay. Si lo hice bien, Anga, exacto, dilo. Se quedaba una persona. No cagué. Se quedaba una persona. Donde decía, hay leche. Y todo el mundo iba a correr para el que lo decía. Y cuando decía, no hay leche, yo se iba. Es el trabalengua que yo creo que tú digas. Cuando lo agarraban a uno, y después llegaban. La media todavía. Yo espero que Timmy se lo sepa, porque yo lo voy a decir. Ok. Espera. Pero ya yo lo dije. Aquí mando mi Gavilán Gato con siete uñas de gato. Si no me traes carne fresca, te juro que te mato. Ese es el trabajo. Usted no lo dijo así. Pero lo dijo así. Él dijo siete porque yo dije siete, tal vez. Sí. Ese trabó en el siete. ¿Tú no te fijaste? Entonces, pero ¿qué se hacía durante? Porque ahí era como tú agarras una gente. Aquí estamos en el Gavilán Gato. Pero ¿qué se hacía en el Gavilán Gato? Buscaba. Busca gente. Lo agarraba y lo llevaba y decía: aquí hay leche y salía todo el mundo. No. Puedo responder ya. Le pasé la palabra. A lo que tú quieras ya. Yo no, es que yo me sé el trabalengua. Ah, entonces lo puede ayudar. No estés queriendo ganar. No, tranquila, Tani no sabe y yo no sé. Perdón, el juego consiste, ¿verdad? Ya después que tú decías tu trabalengua, entonces era como más o menos un momento pauta. Tú ibas a buscar a una persona. Oye, ¿qué fue? Tú ibas a buscar a una persona y mientras la persona que esté diciendo hay leche, es que tú tienes que toparlo. Pero si cuando él deja de decir hay leche, entonces tú te paras y tienes que volver y tienes que irte de nuevo porque si no te queman. Ese era el juego. Ahora diga usted ahora. Te digo la verdad, no lo voy a quitar el punto, pero ninguno dieron con el clavo. Es que yo nada más me sé el trabalengua. Señores, les voy a explicar cómo se usa la Gavilán Gato. Señores, qué vergüenza me da de esta generación. Generación. Yo soy del 2000, yo soy del 2000. Señores, aquí tengo una Gavilán Gato con 100 años de gato. Si no me traes carne fresca, te lo juro que te mato. Se mandaba a una persona el que se quedaba después que uno hacía el gozo de que te quedaste, ¿verdad? Ese señor, cuando esa persona buscaba a quien agarró, tenía que traerlo por la mano donde... El gavilán. Que decía, hay leche. Si acabó la leche, tenía que mandarlo de nuevo porque venía que te iba a agarrar. El gavilán. Cuando el gavilán llegaba y le traía, le decía, ya, sacó la leche, agarraba a uno. Ese tenía que decir, ¿qué tú quieres? ¿Maja frito con sal? ¿Maja frito sin sal? Ya, no, ¡de verdad! La sillita voladora. La sillita voladora. Por eso, por no decirme esa parte, no le tengo punto. Es verdad, no tengo ni punto para él. Le doy la razón. Bueno. Así que perdieron todito y esa parte. Y buen juego que era ese, en verdad. Oye, la sillita cuando no se por cierto, como no respondimos ninguno, y los puntos de ellos que tú le vas a restar. No, lo van a restar. Quedó nula. Ustedes abundaron, pero no, ninguno aceptaron con fe. ¿Cuánto pero puntos? Así fue que no. Si hago así, también puedo, porque yo le di la palabra a ustedes. Ah. No. Si el que ve esta vaina, ve la vaina del juego, usted dijo desde el principio que a quien tú le hagas la pregunta, si no responda, nos la pasa a nosotros. Si no respondemos, no, si ninguno responde, le resta punta que se le haga la pregunta. Váyase de ahí, hablador. Pero es que le ponemos media a los dos. Wey, si yo hubiese estado con ellos, no te doy una foto punta y una falta. Asqueroso. Eso fue por lástima que no lo diste. ¿Qué fue qué? Por lástima, eso es lo que ustedes dan. Eso es lo que ustedes dan. No, pero ahí está bien, en verdad. Ok, una pregunta similar. ¿Tiene que decir, para yo sentarle eso, a quién le toca responder ahora? ¿A quién? A Andy. El man dijo que eres Tani. Trabalengua y tiene que decir qué se hacía en el juego. Ah, y porque a mí nada más no me toca decir trabalengua, porque yo nada más me sé los trabalengua. Yo nada más me sé los trabalengua. Señor Andy, no tuve un fan. Perra, digo. ¿Qué era o qué es
Flor y Convento. Flor y Convento, conventos y flores, que vaya y que venga y no se detenga. ¿Qué va? Dígame. ¿En qué consiste el juego? El diablo. Tú ves que yo siempre voy a tener problemas con la maldita economía del país. ¿Por qué el presidente? El presidente tiene la culpa de esto. Un llamado al Gabinete. Usted tiene la culpa de todo esto. Que yo no me sepa el juego en sí, nada más lo. ¿Viste? Lo trabalengo. Nada más lo trabalengo. Maldita vaina. Yo te lo digo. Dame repetirlo de nuevo. Flor y convento. Puntos y flores. Que vaya y que venga y que no se detenga. No voy a abundar mucho. No me sé de qué trata el fuñido juego. ¿Te la sabes? ¡No te lo sabes! ¡Ay, ay, ay, ay! Eso no va a que me hable. O mejor dicho, no que no me hace y no que no recuerden, ¿verdad? La digo yo. Para que el público no diga, ese no tuvo impacto. En ese dedo, señor, en ese dedo, mire, yo me lo doblé jugando Florín Convento, me mandaron a buscar una cosa. El Florín Convento consistía en decir eso, una persona se quedaba. El capitán del juego. El capitán, siempre había un jefe, se reunían todos. Que vaya y me busque una hoja de guanábana. Iba uno al barrio de Pero de la mata de fulana. De la mata de fulana. Iba uno a arrancarle, mi amor, hasta la raíz, a la mata. Por buscar esa hoja de guanábana. La vieja decía de que hay que quiera Dios no me mencione. Quiera Dios no me mencione. Que me tienen la mata que pelada. Que vayan al colmado y le digan al colmadero tal y tal cosa. Iba uno, ay Dios. Ay, Mateo, un mi hermano. Para Mateo. Nosotros. Olga, mira así. No, esa primera era para mí. 9-8. Huele a 8. Okay. Es que esa pregunta si era para mí, y si yo no lo hubiera respondido, no quitan un punto, entonces no le pongo un punto a ellos, porque esa pregunta era para este grupo. Pero ustedes la respondieron. Está posible desde el principio. No respondimos ningún punto. Ya tanto yo me he confundido que el diablo. Pero está bien. Está bien así. Ella lo dijo bien. Tú, ella jugó, se rompió ese dedo de verdad. Me lo sapé. Ey, pongamos en los comentarios, señores, ¿cuál ha sido la parte favorita de este juego? Todavía no hemos terminado hoy. ¿Cuál es la parte favorita? Si hay un juego que no hemos mencionado, como la chata, que me acordé ahora. ¿Se acuerdan de la chata, señores? Sí, la chacata. Es uno de esos jueguitos, ponlo ahí. Ponlo ahí. Hey. Me gustaba jugar primero la chacata. Sí, yo sé que te gustaba la chacata. ¡La chata, coño! ¡La chata! ¿Qué chacata del diablo? Me gustaba la chacata. ¡Ay! Me gustaba la chacata. Es que le dije, ¡ay, me gusta ese juego porque me acuerdo la chata! Ok. Este es facilísimo. Vamos a ver. Yo te dije. Ah, pero era para ellos. Era para nosotros. Y nosotros respondimos, okay. Se la robamos. Se me subió el micrófono. Esta pregunta va para el Michele. El Michele. ¿Qué personaje de cuento es el más famoso en RD para el Michele? Pinocho. Ni yo me sé eso. Hay varios, y ni yo me sé. ¡Perdió, comadre! Pino, espérate. Ah, no, ya no te acuerdas porque él perdió. ¿Qué personaje de la espérate. Ya. Él la va a decir como que. Yo no me la sé. Yo, Pepito. ¡Uy! ¡Pino! 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 ¡Qué pino que se habla! ¡A mí te lo pido! Y no se acordaba de eso. Pepito. ¿Quién no se sabe el famoso cuento de Pepito y la profesora? Pepito siempre tiene un cuento nuevo, en verdad. Hay que decir la verdad. Y uno cuando tengo un cuento de Pepito, puedes echar uno. No. Pero vamos a tu cuento. No, tranquilo. Tranquilo, Bobby, tranquilo. Y uno como que se trasladaba. No sé si ustedes, pero yo me trasladaba en ese cuento. Como que yo estaba ahí y uno como Pepito. Real, loco. Me pasaba lo mismo a mí también. Oye, como se iba a la luz, cuando se reunía. ¿Qué cuando uno se llevaba que jugar? Vamos a ese cuento, señor. Ya. Yo me reía pila. Éramos como se iba a la luz, ¿verdad? Sí, estamos 9-9, vamos a hacer para acá de 10. Atención, no es para que quiten la luz. Ok. Pinocho. Empatar y a desempatar. Estamos empatados ya. Estamos empatados ya. 9-9. Pregúntale a Olman. 9-9. Era 8-9. Que lleva el contable. 1, 2, 3, 4. ¿Y a 2 por la hora que lo ve? ¿Puedo poner de a 2 puntos? Ponla. De a 2 puntos. ¿Se fueron de a 2 puntos? Ustedes tienen que decir que sí, porque nosotros lo apoyamos. Hola. Entonces, ¿a quién no responde? ¿A nosotros? A mí me toca. Yo no la apoyo. Es a mí que me toca. Espérate, el cuento fue para Pepito aquí. Pero ¿qué pasó? Fue para mí. Pasó de ahorita. Espérate. Pasó de ahorita. Que yo no respondieron y yo no respondí. Pero eso fue como una abreviación. Ay, yo te iba a... Dije Pinocho. Es que me confundí entre Pepito.
¡Pirocha! Pero había que darle más. Yo pensé en eso mismo. Se prendió en carne. Yo pensé eso mismo. Pero tenía la fe. Pues, ya él iba empezando. Él tenía el inicial. Esta sí es bacana. ¿Quién nos respondió ahorita? Yo mismo. Pregúntale a ellos. Hacer okay. El mismo entonces. Una pregunta para el Andy. Recuerde. Maestro, usted te que si ellos no responden y le paso la pregunta de este equipo y ninguno responde, un punto menos para ellos. Ya ustedes saben. Señor Andy, o él, ¿qué es la cantarita? Maldita sea. No sé, en verdad. Esa sí no me sé ni los refranes, ni nada, ni nada, ni nada. No te sé. Opérate. O cuando me metí en otro nombre y tú lo estás diciendo mal. Es así mismo. Ese la nombre. Hay huevos que se me dan igual. Bueno, está bien. Como que era ni está ni se lo sabe. No, ni yo me lo sé. La cantarita. O la gatica. Tú, la gatica tampoco me la sé. Pásala. ¿No? Lo primero que yo dije, que se llenaba un potecito con arena, se tiraba y después se ponía ahí, el que lo tumbaba con el pie, ganaba. ¿Y cuándo te dijo eso? A media, a media. ¿Cómo que a media? A media. Bueno, pásala al Miche. Todavía, Miche. Todavía no la respondiste bien, ¿te la sabes? Pero ay, era así. Un punto menos si no la responde, ¿quién la responde primero? Está, no, no es así. Compa, se llenaba el maldito pote. Está bien. Se llenaba el pote con arena. Se llenaba el pote. Ella no es como tú, ella es más sincera. Se lanzaba durísimo. Ajá. Se iban a esconder. Ajá. Se iban toditos a esconder, ¿verdad? Cuando una persona se iba a buscar el pote, que llegaba, lo ponía ahí, todo estaba escondido y el que lo topaba, ganaba. ¡Oh! Yo creo que tiene, yo creo, yo creo que tiene otro nombre. 10, 11. Era 9. 11. 11 a 9. Ve. 11 a 9. Por eso es que este no crece. Ellos pudiendo ganar 2 puntos, él quería que nos quiten uno. La gente así no avanza. La gente así no avanza. 2 puntos. Ya ahí ganan. Viste, ahí ganan 2 puntos. Ya se ganan 2 refrescos tienen para otro, muchachos. 2 refrescos. 2 refrescos tienen los muchachos. Para el próximo programa le dejamos a comer un refresco de Coca-Cola. Yo bebo. Y a Michelle le tenemos un cola real. Oye, este asqueroso. Estamos cenando y güey, trae un refresco. Y viene él con un cola real. Cuando en cola real no se bebe cola real, es Coca-Cola. ¿Tú te faltaba cuarto? Deberíamos desde aquí. Te vamos a traer una, tranquilo. ¿Tú te imaginas que en el estudio comiéndonos un arroz mangucito? Después de aquí en casa. Vamos. Ya, vamos a finalizar con esta última pregunta. Andrea, ya. Vamos a ganar. ¿Y esa pregunta va? Para nosotros, porque usted le pregunta. Para yo mismo que va. No la robamos. Pero está bien, que diga el administrador. Señores, recuerden. Yo le debo a usted, compadre. Si ellos. Yo sí le debo. Paso la pregunta a ellos y no responden por un punto menos para. Es lo mismo, todo como quiera ganar. Tiene un punto por arriba. Él es más un punto, loco. No, yo estoy hablando de esta pregunta, ¿es de un punto o de 2? De dos. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Para qué? 10 a 8, para que si ya el salón tengan 12, ¿no? ¿Verdad? Ok, y ya para finalizar. ¿Ah, pues esta es la última pregunta? Sí, eso es lo que él dijo. ¡Diablo! Tato, dale. Y ya para finalizar, señor Miche, ¿qué es el juego El Hoyito? El Hoyito jugaba con bolita. El hoyito consiste. ¿Con qué que jugaba? Con canica. Es lo mismo, ¿verdad? El hoyito consiste. Para poner a hablar. Nos juntábamos unos cuantos muchachos, hacíamos un hoyito en la tierra. ¿En dónde? En la tierra. Hacíamos un hoyito en la tierra. El que se quita, pone su mano así, mira. Yo no ahí. Ay, pues mira, un hoyito aquí, mira. Ay, Dios, mira. Me dieron mucho, yo aguanté mucho bolito. Ellos le daban así, yo tenía que tirar así. Ese era el famoso lape plato. Así, y cuando esa bolita venía a 100 millas por hora, que le daba a uno en el cockpit, en el hueco. Uno tiene que tratar de que se metiera para uno no quedarse mal. Yo me rompí todo eso y quedé jugando esa vaina. Es verdad. Muy bien. ¡Ey! ¡Activo, muchacho! Pero maestro, si está 13 a 8, por más que gane, ¿vale 5 puntos la pregunta? No. Okay. Oye, entonces. Vamos a hacer algo. No. Ahí viene gente con su no, vamos a hacer algo. Ya ganamos. Ya ganamos. Y nosotros nos vamos a enfrentar al otro equipo que venga. Una pregunta. ¿Era todo o nada? ¿Es todo? Oye, no.
lógica lo que yo digo. Ya nosotros estamos perdidos. Todo nada. Para ver si recuperamos. Estamos asegurados nosotros. Ya estamos, tenemos 13. Señores, son dos colas reales que vamos a regalar. No, no importa. Bueno, la victoria. Por esa preguntita, miren. Está ahí esa preguntita. Obvio que está ahí, obvio que está ahí. Todo o nada. Tú sabes que el equipo perdedor va a decir que sí. El equipo perdedor tiene que aceptar todo lo que diga la mitad. Ah, sí, sí. 10-13. Por 3, ponlo, para que patemos. No, no, porque tienen 3, nosotros tenemos 8. Son 5, pero yo no tengo. Porque si no, no tiene sentido que estaba esa pregunta. Sí. Lo que estoy diciendo. No, ¿cuánto como tenía? 13. 9. No sé a qué se debe esos 13, porque si era de 2 en 2 y estábamos empate, ¿a qué se debe esos 13? En ellos respondieron una de 2. Vamos a poner un 3. 2 de 2 respondí. Vamos a poner un 3. Y si empatan ahora en el otro episodio desempatamos con otro juego. Pero no con otro juego, sino con otros. Otra dinámica. Ya, ahora sí. Okay. Vamos a hablar de la tierra. Si responden bien y llegan a empate, pues entonces. Oigan a mi tío. Se desempata en el otro podcast. El otro podcast. Vamos a hablar de los seres humanos. ¿Cuántos huesos tiene un humano? Ya, para finalizar, para el equipo de recoger cable y el loco ese. El país de loca. Aquí yo no le pregunté a ustedes dos ahorita. Tú estás harto de preguntarme a mí. Olman, dígalo usted. ¿Para recoger cable? Recuerde que si no responde... ¡Para esa perra! Yo no tuve mucha infancia, ¿no? Tú verás. No, la viejita ciega, ¿qué juguito era? La viejita ciega. ¡Fácil! le ponían un pañuelo a alguien en los ojos, por ejemplo, a Micha. ¿Verdad? Yo no estoy jugando. Le dábamos una vuelta. Le dábamos vuelta y esa persona entonces tenía que salir a buscar a los otros e ir topándolo. Si se agarraba uno. Pero te falta algo. ¿Qué juego ni me lo coma? ¿Qué se le preguntaba a esa persona? ¿Qué dinámica se le hacía a esa persona que se ponía el pañuelo? Que los demás tenían que, ir moviéndose en silencio y la viejita ciega tenía que ir buscándolo. ¿Te falta algo? ¿Qué me falta? No te puedo decir. Yo lo jugué así. ¿Metió presión como nos metió presión ahorita nosotros? ¿Qué te falta? Es que ustedes estaban ganando. Andy. Presión. Andy. Presión. Andy, ayúdalo. Me dijo que yo nunca jugué a la viejita. Sí, eso es para que gente. ¿Te la sabe? Ellos no sé qué le hace falta. Menos. Espérate, que yo no sé qué le hace falta porque ese era el juego. Sí, ese era el juego. A la persona se le daba vuelta, ¿verdad? Tenía la venda. Tenía la venda en los ojos y tenía que salir a buscar a los otros. No lo ayude, que no estoy mirando. No, porque ya él puede decir el compañero. Ah, ¿verdad? Él puede. Uno iba diciendo algo también, para que la viejita ciega sepa más o menos por dónde uno va. Pero era, ¿otro gato? No. Espérate. No era así. No le hagas señas, que era estoy bien. Cuidado. La gallinita o algo, no recuerdo. Yo tampoco. Yo ni jugué esa vaina. Pero sé que se le decía algo. Los ganadores de... este podcast en el día de hoy con el equipo de... Espérate. ¿Qué le hace falta? La pregunta. ¿Qué decían? Completa el formulario. Decía que usted busca un aguja y un hilito. Yo no tengo y no te la doy. ¡Diablo! Ni idea. La viejita ciega salía a buscar a los participantes del juego. Ni idea. Pues en el día de hoy hemos finalizado con este podcast, así que no te lo pierdas por Neutral Radio Show. Así que comparte, dale a la campanita. Sigan los muchachos. Mi nombre es Steven Polanco en Instagram. Ese Polanco 06. Rapidito, de sus redes sociales. Michael García, ustedes me buscan ahí. Que me voy a encontrar. Patricia Feli, me buscan como Patri, con Doi. Doi Latina. Rayita abajo, 1031. Andy Rosario, como Andy Fresh 01, y tú fresh, me encuentras fresh, de una vez. Andy Fresh 01. Escuela, fresh. Tú me buscas mi casa. Eso es el pronombre de Stanis con doble N. Así también por arroba Neutral Radio Show. No te lo puedes perder todos los viernes por aquí, por Neutral FM. La mejor manera de transmitir tus